Buenos días, amigos. Es un gusto poder saludarles en esta linda mañana. Gracias al Señor por sus bendiciones, por todo lo que hace por nosotros y para nosotros. Gracias al Señor por este día. Les saludo desde aquí, desde Dangriga. Estamos muy contentos de poder compartir el mensaje con ustedes y de poder saludarles, mandarles un fuerte abrazo y poder animarles en el nombre de Jesús. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todos. La verdad, buenos días. Estamos en una mañana muy, muy especial. Hoy ya hay menos frío a comparación de otros días, pero sí, estamos siempre con un clima bastante cálido, muy bonito, muy hermoso, como para poderse poner alguna ropa que uno no se pone durante el año. Buenos días a ustedes que cada día se levantan con ese entusiasmo, con esas ganas de decir este día con ayuda de Dios va a ser un día diferente. Usted que está en este momento pendiente, conectado, dispuesto para poder pedir la bendición de Dios, de la oración, de que su vida sea diferente este año 2021, que está usted orando por un reavivamiento espiritual en la vida espiritual. Buenos días a ustedes que cada día están con el buen entusiasmo también de poder compartir el mensaje a otras personas, de poder decirles: Jesús te ama, mira, estamos dispuestos para poder venir y ayudarte, que te regalo un versículo de la Biblia, te comparto un versículo, te cuento, oye, estamos orando por ti cada mañana. Hoy ya es el octavo día que hemos estado orando por ti, así que buenos días a usted que está conectado en este momento porque un amigo le contó. Y gracias porque se unen con nosotros sus servidores, el pastor Edward Smith, que está aquí listo para poder también ayudarles y servirles en lo que se pueda. Buenos días a todos los que nos están escuchando a través de la radio. Ah, qué lindo poder saber de que hay muchas personas que están también conectadas en la radio. Y ayer el personal de la radio de aquí de Belice, Radio Fe, me pasaron la lista de todas sus llamadas y todas las personas que también escriben a la radio. Así que estamos ya pendientes en orar por todos los que han llamado a la radio. Muchas gracias por esas peticiones que han escrito, por esa confianza que nos han brindado para poder orar por ustedes. Así que también un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan en la radio, a toditos. Así que quiero que nos escriban en ese momento siempre desde dónde nos está escribiendo, desde dónde está saludando, también pueda escribirle algo especial a alguna otra persona. Y también tenga usted bien de poder escribir desde ya sus peticiones y sus agradecimientos. Pero estaban ustedes tal vez preguntándose: qué bueno que nos leo, que escuchar esas palabras de ánimo, y qué bueno que estamos ahí conectados. Muy bien, así que saludo brevemente. Dice por acá, vamos a ver. Dice: estoy en la página de transmisiones adventistas desde Sonsonate. Y hay varios ya que dicen: buenos días, gracias, amén. Que Dios bendiga, hermanos, en este nuevo día. Dice Marcés Cepeda, también dice Lupita Reyes, lista para recibir la bendición del Señor. Gloria sea al Señor, la honra sea para Él. Y vamos a ver si alguien más por acá dice. Aquí Diana, aquí manda así Diana Asunción, manda un emoji de aplaudir. No sé si es porque así como que, ay, qué bueno que ese ánimo que nos transmiten el por acá. Dice: Dios le bendiga al pastor Smith y cada uno de los fieles, alabados sea el Señor. Gracias a los de Mayordomía Cristiana y bendiciones, hermanos. Dice Aldo, rápido me paso aquí a Petapa, a J.A. Petapa. Dice Norma Alvarado: buenos días, Venus también, y Gabriela Martínez: buenos días, donde estés, recibe un fuerte abrazo, gloria a Dios. Y quiero ver quién más por acá. Por ejemplo, Nahum Madrid dice: buenos días en Radio Misionera Adventista Internacional. Parker, gracias por estar unido, buenos días queridos hermanos, buenos días. Paquita, gracias también por unirse, y Pastor René Reyes, y por supuesto en las páginas de Edward Smith TV y también en YouTube, que también se unen. Gracias por escribir bastante. Dice: saludos, oración por el distrito Lucio Blanco, Adventista Lucio Blanco. Dice: eso está en Oaxaca,
Así que saludos hasta el bello país de México, allá específicamente en el sector de Oaxaca. Buenos días, Pastor Lidia, Marlin Morales, Circuito Flat. Bendiciones a todos los del Circuito Flat. Ellos de los Circuito Flat nos están saludando desde del país de México. Así que saludos a todos los hermanos de Circuito Flat. También, bueno, Sonia dice: buenos días, Pastor, desde Panamá. Ellos están desde Panamá, así que un saludo grande hasta Panamá. Feliz día, saludos hasta Maryland. Un saludo grande hasta los Estados Unidos. Vamos también a saludar a hermana Ana, siempre pidiendo, ella siempre de la Sensunapan. Sonsonate, siempre les pido oración por Damaris Bermúdez, Adán Martínez, Orlando Martínez y Claudia Monterrosa. Claro que sí, hermana Anita, estamos entonces orando. Gloria Marina dice: buenos días, Eduardo, saludos, Pastor, aquí escuchándoles, bendiciones. Ingrid, buenos días. Araceli, hola, buen día. Buen día, hijos de Dios, Dios los bendiga. Gracias, Dios los bendiga, dice la hermana Lidia. Nahum Madrid dice: momento de fortalecer nuestra vida espiritual a través de la oración. Claro que sí. Y del estudio de la palabra. Desde Chicago, dice Ingrid García. ¡Oh! Hasta Chicago. Ha de haber un frío allá. Mi mamá está por aquel sector también en Chicago. Así que un saludo a toda la linda gente hasta allá en Chicago. Saludos muy cordiales. Y en YouTube también tenemos varias personas que nos dicen, por ejemplo, Clórico Xal. Ella está en Xela. Solo con el nombre ya la logro identificar. Saludos hasta Xela, Quetzaltenango. Ha de haber un frío en Shell ahorita. Tremendo. Así que bien, por favor, bien cubierta, hermana, por favor, allí, bien tapadita, como solemos decir. Y cuídese del frito. Saulón dice: saludos desde Cunduacán, Tabasco, México. Hasta allá, ¿no? Así que saludamos a toda la linda hermandad que nos escucha a lo largo de México, los que nos están conectándose en Sudamérica y a todos. Bienvenidos a este programa de oración de los 10 días de oración. Hoy ya estamos en el día 8. 8, ¿cómo pasa el tiempo? Estamos en el día 8, jueves, y el viernes estaríamos terminando. Pero hoy queremos pedirle a Dios que nos bendiga en este momento especial para poder estudiar de su palabra. Oremos. Padre que estás en los cielos, nos unimos en oración en este momento y queremos estudiar tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque hay una linda hermandad a lo largo de todo este mundo que se está conectando en este momento a estudiar tu palabra y sobre todo a orar. Muchas gracias, Señor, por todo. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, quiero en este momento en que usted pueda tener a bien de poder abrir la palabra de Dios. Hoy vamos a tener a bien de poder escuchar algo bien importante, muy, muy importante, de que creo que muchas veces también nosotros lo hemos escuchado, pero a veces no le prestamos atención. Y es con relación al tema de la obediencia. Obediencia. La obediencia a través de Jesús. Es importante la obediencia porque normalmente cuando nosotros hablamos acerca del cristianismo, de acercarnos a Dios, muchas personas tienden a que solamente pues aceptar a Jesús, creer en Jesús, tener a Jesús en su corazón y listo. Yo me he encontrado con gente que dice: mire, yo no voy a la iglesia, yo no hago muchas cosas que tal vez están escritas en la Biblia. Ah, pero temo en Dios. Yo le temo a Dios, yo oro a todos los días, le pido yo a Dios. No sé, tal vez no leo la Biblia todos los días, pero por lo menos tengo esa espinita y creo en Dios. No soy un gran cristiano que se diga, pero creo en Dios. Pues hay personas que se complacen o solamente se escudan de que como creen en Dios, pues eso es suficiente. Más no le pidan, ¿ok? O sea, eso de obedecerle a Dios los requerimientos y las cosas que Él me pide a través de su palabra, va a depender de mi estado de ánimo, de mi estatus académico o económico, de mi situación financiera, de mis posibilidades actuales. Cuando pueda lo voy a hacer, hoy no, porque no puedo. Ah, pero creo en Dios y siempre le pido a Dios que me bendiga.
o que me ayude para ciertas cosas. Ven ustedes, así como que buscamos a Dios como una monedita. O sea, acudimos a Él cuando necesitamos esa monedita. Pero una vez que no, la oración fue contestada, el pedido de oración fue resuelto, los problemas se acabaron, las deudas se pagaron, como que el problema matrimonial nuevamente agarró flote, porque al principio decimos, por favor, oren por mi matrimonio, oren por mi matrimonio. Pero después como ya se resolvió el matrimonio, el problema matrimonial, pues como que nuevamente seguimos igual. O sea, está ese punto específico de que pedimos consagración, pedimos vida espiritual, pedimos salud, pedimos tantas cosas en nuestras vidas, pero cuando ya nos tocan el punto de obedecer, de comprometernos, no, muchas gracias. Otro día, tal vez, cuando pueda. Algún día. El Señor sabe mi necesidad. Se acabó. Y eso no, porque no puede ser así, porque el cristianismo nos pide más que eso. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que es uno de los pasajes más conocidos en la Biblia, dice que, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado. Las cosas viejas han pasado. Y ahora dice, y ha llegado ya lo nuevo. Eso implica de que si estamos en Cristo, todas las cosas malas, prácticas del pasado, ya no las podemos estar practicando, porque estamos en Cristo. Ahora, no quiero que prestes tu atención solamente en las cosas que debes o no debes de hacer, porque entonces yo cometería una gran maldad como predicador. Yo quiero que te enfoques de que debes de estar en Cristo. En Cristo, estar en Cristo, estar en Cristo. Y si me puedes ayudar escribiendo eso en los comentarios, yo te agradecería muchísimo, para que las personas que se están conectando en este momento puedan estar viendo los comentarios y por qué la gente está diciendo tanto en Cristo, en Cristo. Si pudiese escribir estar en Cristo, solo esa frasecita, solo esa palabra, estar en Cristo. Si lo puedes escribir en este momento en los comentarios, y tú, amigo oyente, tú que estás escuchándonos por medio de la radio Fe aquí en Belice, se pueden escribir eso en sus notas, en sus cuadernos, estar en Cristo. Solo esa palabra, estar en Cristo, eso va a ser importante. ¿Por qué importante? Porque eso nos ayuda a entender de que nosotros debemos de poder seguir, de que las cosas que hacemos, las hacemos por una razón, porque estamos en Cristo. No porque quiero quedar bien con alguien, o porque, bueno, así no me regaña más mi mamá, o bueno, está bien, la vamos a hacer porque hay que hacerlo, ¿no? Gracias, Pastor Reyes, por escribir estar en Cristo. Nosotros debemos de comprender que si yo voy a dejar de hacer mis viejas prácticas, las cosas allí que solo usted se conoce y sabe muy bien y que hace a escondiditas, todas esas cosas que uno empieza a dejar de practicar, es porque uno está en Cristo. Hágalo solamente por ese motivo, no por ningún otro motivo más. Si lo está haciendo por algún otro motivo más, pues en el nombre de Jesús, por favor, cambie. Debe de hacer las cosas porque está en Cristo. Yo quiero mencionarles la importancia de ello. Dice, ¿recuerdas cuando Jesús realizó su primer milagro en las bodas de Caná? María, la madre de Jesús, les dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Eso se encuentra en Juan capítulo 2, versículo 5. También nosotros entendemos, por ejemplo, en el versículo 8, ahora saquen un poco, llévenlo al encargado del banquete, hagan esto, hagan lo otro. A través de las instrucciones, nosotros de Jesús, entonces, que nos puede brindar Él, nosotros podemos aprender a que podamos seguir confiando en Él. En la vida cristiana, nosotros tenemos que aprender a hacer lo que Él nos ordena. Entonces, Jesús, la gente empieza a preparar lo que Jesús está ordenando en este momento y Jesús va a hacer el milagro. ¿Ven esa combinación? Jesús ordena y ustedes vienen y traten la manera de preparar todo lo que Él está pidiendo.
Y cuando Jesús te está ordenando a ti ciertas cosas, entonces va a ser el milagro. Entonces va a decir, oh, entonces la salvación es por obras. No, 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 no. Ese es otro tema. Pero medio te lo explico rapidito. Es que la salvación es por la fe. Pero Él me pide que por mi fe yo pueda actuar. Por ejemplo, el famoso texto de Efesios capítulo 2, versículo número 10, o 8, 9 y 10, donde dice que la fe y la salvación es solamente por la gracia y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Estamos bien? Pero algunos no leen el siguiente versículo. El siguiente versículo dice, creados, porque somos creados para buenas obras. La salvación es primero y la salvación es por fe y solamente por la fe y nada más por eso. Así que no mezclen que es fe más obras. No, no, es la salvación es por fe, nada más. La salvación es por fe. No es me salvo por la fe más lo. No, 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 no le pongan un más. Solo la salvación es por la fe. Y la obediencia, pues la obediencia es el resultado de esa fe en Cristo. Creados para buenas obras. Entonces, cuando tú empiezas a obrar, dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. Es el resultado. O sea, yo quiero, por la fe en Cristo, empiezo a obrar. Y entonces empieza el milagro. Porque cuando nosotros empezamos a actuar, cuando nosotros empezamos a obedecer, Dios entonces realizará el milagro en nuestras vidas. O sea, el problema de nosotros es que solo nos quedamos con el pedir, nos quedamos solamente con la fe, entre comillas. Pero al momento de querer actuar, nosotros no actuamos, no obedecemos. Por eso es que en el libro de Hebreos capítulo número 11, cuando se refiere a Abraham, la Biblia dice que por la fe Abraham obedeció. ¿Ven el término? Fe. Lo que hace la fe en tu vida y en mi vida es crear ese interés y ese deseo de obedecer al Señor. Obedecer. Yo quiero que tú puedas entender, por ejemplo, ahí estaban los hebreos frente al Mar Rojo. Y el pueblo de los egipcios, los hombres, los soldados y todos los que venían de Egipto, el faraón y todos venían detrás, dispuestos a matar al pueblo hebreo. Y el pueblo no podía hacer ya nada. El pueblo hebreo no podía ir ni a la derecha, ni a la izquierda, ni retroceder. Y tenían enfrente al Mar Rojo. Entonces ahora empiezan a reclamar, le dicen a Moisés, mire, Moisés, ¿y ahora qué vamos a hacer? Mira que estamos en esta situación. Y entonces viene Dios y le dice a Moisés, di a mi pueblo que marche. Pregunto, cuando Dios le dice al pueblo, por medio de Moisés, que marchen, que avancen, ¿el mar ya estaba abierto? ¿Ya estaba abierto el mar? No, no estaba abierto. Solamente cuando empezaron a caminar, el mar se abrió. Solamente cuando empezaron a caminar, cuando empezaron a ser obedientes a lo que Dios les está pidiendo. Pero ¿cómo vamos a caminar si el mar está cerrado? Camina. Pero ¿cómo vamos a caminar? Nos vamos a ahogar. Camina. Pero ¿cómo vamos a caminar si los egipcios vienen atrás y nos van a matar? Camina. Pero ¿cómo vamos a caminar si vienen niños, si vienen ancianos, si vienen mujeres, si vienen animales, si vienen nuestro ganado? ¿Cómo vamos a caminar? Vamos a morir ahí en medio del mar. Camina. Camina. Solo cuando empezaron a caminar y a ser obedientes a la voz del Señor, el mar se abrió. Camina hoy, amigo. Dios te va a bendecir. Te van a dar ese trabajo y vas a poder guardar el sábado. Pero camina, camina. Camina, hermana querida. No sé qué va a hacer Dios en tu matrimonio, pero Él va a resolver el problema en tu matrimonio. Camina, joven. No sé qué va a hacer, pero Dios te va a dar ese trabajo. Camina. Camina, amiga. No sé qué Dios va a hacer, pero Dios te va a dar la sanidad. Camina, avanza. Camina. Dios va a hacer el milagro. Obedece. Haz lo que dice su palabra. Pero quita tus intereses personales y pon por sobre todo todos los intereses que Dios quiere para ti. Empieza a caminar. Sé obediente. Pero es que sé obediente.
Pero, no, sé obediente. Camina y el mar se va a abrir. Lo he visto en mi vida y lo he visto en muchas personas. Dios requiere de sus hijos que le obedezcan. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, a veces tenemos muchas dudas. Tal vez vemos nuestra situación y por eso pretendemos que tal vez creemos en ti, pero no queremos obedecerte. O algún día lo voy a hacer. Hoy, Señor, nos has pedido a través de este tema que el remamiento implica la obediencia. Dice tu palabra que tu pueblo de estos días es aquel pueblo que teme a Dios y temer es el principio de la sabiduría. Y temer implica que nosotros seamos obedientes a ti. Señor, muchas gracias por tu palabra. Hoy nos has despertado el interés de poder obedecerte. No solamente escuchar y ser cristianos nominales, sino obedecerte, Señor. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Excelente, excelente. Empezamos ya entonces en este momento a la parte de la oración intercesora. Una parte que tú no te puedes desconectar. Te puedes desconectar en este momento porque es un momento donde oramos los unos por los otros. Y creo que eso es muy importante, que por un momento nos olvidemos de mi petición personal, y podemos tener a bien de poder pensar en los demás, poder leer conmigo los comentarios. Créeme, ayúdame, porque a veces son tantos que yo no logro leer todos los comentarios. Entonces, por favor, ayúdame para que, por si acaso yo no lo leí, yo sé que alguien más sí lo leyó, y al momento de leerlo, tienes que tú entender de que alguien está orando por ti. Hay un canto que dice: alguien está orando, dice el canto, yo lo siento, alguien está orando por ti. Muy bien, vamos entonces pues a esa parte, esa sección especial de en cuanto al tema de la oración. Entonces, permítame, quiero entonces pedirles por favor que podamos a bien de poder orar en esta linda oportunidad. Y vamos a orar, dice, buenos días, bueno, orar por salud, dice nuestra hermana. Vamos a orar, hermana Joaquina, recibas, buenos días, pastor, reciba muchas, bueno, él me está diciendo, ella me está diciendo, reciba muchas bendiciones y salud, Dios le bendiga. Gracias, hermana Ana. Buenos días, Luz Mary, dice, agradezco oración por mi matrimonio, Luz Neira, perdón, no había mencionado el apellido. Ok, hermana, vamos entonces a orar por su matrimonio, dice, mil gracias. Vamos a orar, dice, saludos, bueno, vamos a orar por el distrito, dice Adventista Lucio Blanco, allá en Oaxaca. Vamos a orar por ese lindo distrito, que Dios pueda bendecir el distrito. Vamos a orar también por Adán Martínez, Orlando Martínez, Claudia Mixa Monterrosa, por todos ellos vamos a orar. Vamos, dice, momento de fortalecer. Bueno, ayer oramos por hermano Nahum, esperamos que su oración haya sido contestada, porque iba a tener una cita muy importante ayer. Esther dice, Dios los bendiga, el Todopoderoso, bendiciones. Les ruego oración por la familia desanimada y por toda la iglesia de Sensunapan. Correcto, vamos hasta aquí abajo. Saludos desde Spanish Lookout. Spanish Lookout es aquí en Belice, es un lugar muy bonito, así que saludos hasta allá. Dice, pido oración por las personas que se encuentran enfermas del COVID y los médicos, enfermeras también. Dice, Madre García, sí. De veritas, a veces nos olvidamos de orar por los médicos, y los médicos están haciendo una gran labor y han estado haciendo la gran labor, gracias al Señor. Dice, sí, fue muy productiva la cita ayer, dice hermano Nadú Madrid. ¡Ay, qué bendición, qué bendición, qué bendición! Gloria a Dios porque fue muy bendecida el compromiso que usted tenía el día de ayer. Gracias a Dios por ello. Estelita dice, bendiciones, pedimos oración por el colegio Sinaí. Me dirijo rápidamente a otras páginas que tenemos acá. Oración por mi vida espiritual, física y por mi familia, dice Amanda Hernández. Estoy en transmisiones adventistas. Amén, amén. Bueno, han dicho amén por acá. Y quiero ver si logro leer aquí. Dios les bendiga. Dice también Ernesto Jiménez, Grisela Portillo. Gracias por los que escribieron oraciones, peticiones acá en JAP Tapa de la misma manera. Yo quiero estar en Cristo. Buenos días, una hora, pastor. Estoy estar en Cristo, dice Ros de León.
Venos estar en Cristo. Gracias por estar en la conexión y escribiendo y todo eso. Pastor Reyes, Dios nos guarde. Queridos hermanos, oración nos dé la victoria. Dice Parker, buenos días, oración. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, pastor. Dice por una amiga que, una oración por una amiga que le van a operar también por la salud de López Escobar. Por favor, hermana Eva, usted que nos está escuchando. A esa, todos los que están pidiendo oraciones por otras personas y tal vez no están conectados en este momento, yo lo único que les pido es que ya le llamen por teléfono si no pueden visitarla y, o le escriban por WhatsApp o un mensaje de texto y díganle por favor, hoy, esta mañana oramos por ti. No, no, que no pase este día de las personas que ustedes han estado pidiendo sin que usted le cuente. Dice orar, dice Honoriel Oriente, orar por mis hijos, por mis cuatro hijos y mi libertad, dice Noriel Ortega, claro. Vamos a orar, hermana, por sus cuatro hijos. Estar en Cristo y estar en Cristo, dice Noriel, que estuvieron escribiendo parte del mensaje. Circuito Flat dice, gracias, bendiciones en una unión de su familia. Y bueno, nos están saludando aquí Elizabeth Hernández y saludos. Gracias, hermana. Dice, orar por la familia Hernández Ramos de Minatitlán. Ok, casi los nombres en algunos lugares en México siempre me han costado pronunciarlos. Estar en Cristo. Así que gracias por estar ahí en sintonía. Y creo que traté la manera de leerlos la mayoría. A los amigos que nos están escuchando por la radio y están llamando en este momento en Radio Fe, en cualquier parte de Belice, quiero decirles que están tomando nota de sus peticiones. Luego me hacen pasar las peticiones en el transcurso del día y entonces estaremos orando por ustedes. Gracias también por esa linda confianza de estar conectados por medio de la radio. Por favor, oren por mis tres hijos, dice Bonnie de Marroquín. Que el Señor dirija sus vidas y por su conversión, por supuesto. Estaremos orando por sus hijos. Sandra dice, oración por mi familia, con algo que sí. Están y por los enfermos del COVID. Les pido oración por el grupo del MIA 25. Gracias, que, gracias, hermana Lidia. Y también transmisiones aquí en YouTube. Dice orar, por favor, por la familia Méndez Sal, por problemas matrimoniales. O vamos a orar por la familia Sal, como por supuesto. Y Joseph Cifuentes dice, por la vida material y espiritual de mi jefe de trabajo. Joseph, por favor, cuando mires a tu jefe, que Dios ponga palabras, el momento y el lugar indicado. Y por favor, dile, hoy estuvimos orando por usted, jefe. Jefe, disculpe lo que le voy a decir, pero hoy estuvimos orando por usted. Eso va a ser muy interesante y muy impactante también. Bueno, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga esta linda mañana y que nos pida que Él conceda las peticiones de nuestro corazón. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, dijo un día Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú, en ti hay palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor? ¿Quién iremos? Esta mañana pudimos haber ya iniciado nuestras actividades cotidianas, pero las iniciamos, Señor, pidiéndote la recepción de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Señor, tú que abriste el mar rojo en el pasado, que mandaste maná del cielo, que Señor sanaste a las personas que tenían lepra, que personas que acudieron a ti y fueron sanas, que aquel día, Señor, levantaron esa serpiente de bronce y tu pueblo fue sanado. Aquellos, Señor, que vieron milagros poderosos, milagros incluso de personas que resucitaron. Señor, que te manifestaste en Cristo Jesús y en Jesús mostraste tu carácter al venir y ser compasivo, misericordioso con la gente. Al poder caminar en medio de nosotros, que hiciste milagros poderosos en el pasado. Que Jesús, Señor, a través de Jesús, hubo personas que estaban ciegas pudieron ver. Personas fueron convertidas y recibieron la paz que necesitaban. Fueron perdonadas por sus pecados. Señor, gracias porque por medio de Jesús podemos entender mucho más tu amor. Y por eso, Señor, por todos los milagros que hiciste en el pasado, creemos que hoy, en el año 2021 en la cual estamos viviendo, Señor, tú, Señor, vives y reinas para siempre. Y así como obraste en el pasado, obras también en el presente. Y así como hiciste milagros en el pasado, sigues haciendo milagros en el presente. Y el mayor de los milagros es la paz interna. El saber, Señor,
de que me has perdonado. Señor, tú no estás muerto, vives. Y hoy, Señor, vives en mí. Si durante el día alguien me pregunta y me dice si tú vives y si tú existes, yo contestaré sí, porque hablé contigo esta mañana. Señor, muchas gracias, porque abres las puertas donde están cerradas. Y hoy, Señor, queremos caminar. Sé, Señor, que abrirás esas puertas. Padre, por favor, bendice a esa madre afligida que ora por sus hijos y por la conversión de sus hijos. Señor, a los que tienen planes el día de hoy, algún proyecto, salir a la venta, abrir su negocio, aquel Señor que tiene que caminar por algún lugar, irse a otra ciudad, que pide una oración para que se cubre de esta gran enfermedad del COVID-19. Oramos por esos médicos que se desvelan, que se desgastan, que hacen sacrificios grandes, Señor, para poder cuidar de todos aquellos que están enfermos. Oramos por todos aquellos, Señor, que están en la batalla, que salen a trabajar, a buscar, Señor, el pan de cada día. Oramos, Señor, porque el que no tiene nada en sus bolsillos, para que tú le puedas, Señor, dar la comidita, los frijolitos de este día. Señor, oramos para aquellas personas que tienen alguna necesidad, que oran por un esposo, por un matrimonio que se está destruyendo. Pero solo en ti, Señor, puede restaurarse ese matrimonio. Oramos, Señor, por todos los que escribieron en la parte de los comentarios, a uno por uno, aunque tal vez yo haya sido descuidado en no leerle. Por favor, Señor, esa persona pueda tener la satisfacción que tú sí le leíste, que tú sí lees las intenciones de su corazón. Oro por los que están escuchándonos a través de la radio de cualquier rincón del país de Belice. Oro, Señor, por todas las cosas que hay en nuestro corazón, por las iglesias, por las situaciones que están viviendo en la vida espiritual de la hermandad. Oro, Señor, para que estos planes que están poniéndose en este momento en tus manos, Señor, sean bendecidos de lo alto. Muchas gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, hermanos, que Dios te ayude durante este día y que las peticiones de que has hecho a Dios sean concedidas conforme sea su voluntad. Te esperamos el día de mañana, día 9. Hasta la próxima. Un gran abrazo. Te saludó tu amigo y pastor Edward Smith.